Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos como cada semana a Pie del Campo, el programa que repasa la actualidad agrícola y ganadera de la provincia de León. Hoy hablaremos del sector porcino, que aporta 2.100 millones de euros en impuestos a las arcas públicas españolas. Además, esta semana Asaja ha exigido que el nuevo plan hidrológico del Duero contemple una solución a los regadíos en la Valduerna, y el trabajo en los campos se ha centrado en la gestión de las explotaciones de caballos de carne en régimen extensivo. Estos son los principales asuntos del programa, pero no los únicos. Por eso quédense con nosotros, porque aquí comienza A Pie del Campo. El sector porcino, que comprende numerosas actividades como la producción ganadera, la fabricación de piensos o el comercio, entre otras, aporta 2.100 millones de euros en impuestos a las arcas públicas españolas. La aportación de las principales actividades directas del sector porcino al erario superan los 2.100 millones de euros anuales, cantidad a la que habría que sumar las contribuciones de otras actividades anexas, como servicios de logística y transporte, lo que aumenta la recaudación fiscal efectiva de la cadena global de porcino. Con los datos consolidados del año 2019, últimos disponibles, la recaudación por cargas sociales fue de 756 millones de euros y el impuesto sobre el valor añadido 614 millones de euros. Estas partidas son las que tienen una mayor relevancia, copando el 65% del total de la recaudación directa del sector. Le siguen los importes relativos al impuesto sobre la renta de las personas físicas, 313 millones de euros, y la recaudación por impuesto de sociedades, 275 millones de euros. Además, en concepto de recaudaciones regionales o locales por tributos y otras tasas, suman 150 millones de euros. Estas cifras ponen de manifiesto el carácter esencial del sector porcino y su efecto directo en la economía española, especialmente en las zonas rurales, donde se concentra la mayor parte de la actividad y del empleo. Genera un valor añadido bruto de más de 21.000 millones de euros y contribuye a crear riqueza y empleo en miles de pueblos de nuestra geografía. La cadena de valor del porcino comprende numerosas actividades directas, que van desde la producción ganadera y la fabricación de piensos a la transformación y comercialización mayorista y minorista de carne y productos del porcino. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles, el trigo cotizó a 199 euros la tonelada, triticale a 193 euros la tonelada, la cebada a 178 euros la tonelada, la avena a 174 euros la tonelada, el centeno a 165 euros la tonelada y el maíz de secadero a 212 euros la tonelada. La alfalfa en rama experimentó una subida para cotizar a 168 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Fueron nuestro referente en el pasado, son esenciales en nuestro presente y ahora más que nunca debemos cuidar su futuro. Son nuestros mayores, por esta razón se pone en marcha en León una residencia de mayores con todo tipo de atenciones y con garantía de ofrecer el lugar que merecen nuestros abuelos y nuestras abuelas. Residencia La Era, en Sariegos, es una instalación sin barreras arquitectónicas, con huerto de altura y casa para mascotas.
La atención en esta residencia se basa en tres pilares fundamentales: salud, seguridad y participación, además de tener un programa individualizado para la atención médica, psicológica, podológica, fisioterapia y un completo plan de vigilancia médica en tiempos donde la salud debe ser de máxima atención. En Residencia La Era disponen además de un amplio catálogo de servicios asistenciales, sanitarios, hoteleros y complementarios. Residencia La Era ha creado un entorno cercano, humano y con máxima atención a sus residentes. Ofrecen no solo una instalación elegante y moderna, sino un espacio para sentirse como en casa, porque cuidan de las personas usuarias a través de su historia de vida. Visítalos y comprueba cómo es la residencia que dignifica el futuro de nuestros mayores. En León, en Sariegos, Residencia La Era. Abren el día 1 de febrero y durante esta semana disponen de jornada de puertas abiertas para que puedas conocerlo. Si vas y lo ves, te gustará. Que el nuevo plan hidrológico del Duero contemple una solución a los regadíos de la Valduerna es la petición que ha hecho esta semana la organización agraria Asaja. La organización agraria Asaja pide a todas las administraciones que se interesen por la situación del regadío de la comarca de la Valduerna y hagan suyas las reivindicaciones de los regantes para que el nuevo plan hidrológico del Duero, que se encuentra ahora en fase de anteproyecto, contemple una solución definitiva para regar con garantías las 4.200 hectáreas de esta vega leonesa. Asaja, prácticamente en solitario y sin el apoyo de otras asociaciones e instituciones, presentó alegaciones para que, ante el nuevo ciclo de planificación hidrológica, la CHD establezca medidas para garantizar aportes suficientes para la actual superficie de regadíos históricos en las zonas de influencia de Duerna y Elería. En el caso del Duerna, los aportes son tanto de aguas superficiales como de pozos de riego, y se ha de contemplar el trasvase de agua al río Peces en los meses de fuera de campaña de riego para elevar la capa freática, práctica que se viene haciendo desde hace al menos un siglo. La organización agraria pide a la Diputación de León, a los ayuntamientos afectados, a la Junta de Castilla y León, al resto de organizaciones agrarias, a las asociaciones de comunidades de regantes y a las juntas vecinales de la zona que formulen propuestas y exigencias a lo largo de este año cuando se presente el proyecto de plan hidrológico, que si se cumple el calendario previsto debería de aprobarse en el mes de diciembre. La previsión meteorológica para la próxima semana nos anuncia alternancia de nubes y claros y algún chubasco el domingo. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre los 10 grados de máxima y los 0 de mínima. Las labores en los campos se han centrado en los últimos días en la gestión de las explotaciones de equino de carne en régimen extensivo. El equino de carne es una actividad ganadera de cierta importancia en la provincia de León y sobre todo en municipios de zonas de montaña y ribera. Se trata de una actividad ganadera extensiva, pues los animales están pastando libres en los prados o montes y tan solo en épocas de escasos pastos, sobre todo cuando está tapado por las nevadas, se suplementa con paja, heno, microsilos de hierba o incluso algún preparado alimenticio a base de tacos de pienso. Los animales requieren programas de desparasitación, vigilancia para la prevención y tratamiento de enfermedades ordinarias, la identificación veterinaria mediante microchips y el aporte de piedras de sal, que pueden incorporar otros microelementos y vitaminas. En la provincia de León se explota principalmente la raza hispano-bretón, un caballo de excelente conformación cárnica que en otros tiempos se utilizó también y sobre todo como animal de tiro y trabajo en labores agrícolas. Esta raza presenta una gran rusticidad y se adapta muy bien a la orografía leonesa y a un clima muy estacional, soportando sin mayor problemas las bajas temperaturas invernales. Los ganaderos comercializan los potros denominados quincenos, que por lo general se rematan en cebaderos, casi siempre fuera de la provincia de León, antes de ir a su sacrificio en los mataderos. La rentabilidad de este negocio de carne de caballo depende de las cotizaciones del mercado y de que los costes de alimentación del ganado estén contenidos. En la actualidad y desde hace 3 años las cotizaciones son interesantes, por lo que se trabaja con rentabilidades positivas. Los ganaderos comercializan los potros, denominados quincenos, que por lo general se rematan en cebaderos, casi siempre fuera de la provincia de León, antes de ir a su sacrificio en los mataderos. La rentabilidad de este negocio de carne de caballo depende de las cotizaciones del mercado y de que los costes de alimentación del ganado estén contenidos. En la actualidad y desde hace 3 años las cotizaciones son interesantes, por lo que se trabaja con rentabilidades positivas.
La carne de caballo es muy apreciada en determinados mercados fuera de nuestro país, pero no así en España y en particular en la provincia de León, donde el consumo, quizás por razones de índole sociológico, es muy reducido. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. La comunidad de regantes del Páramo Bajo eligió el pasado domingo 24 de enero al nuevo presidente de la comunidad, una vez que había quedado el puesto vacante por dimisión del anterior. Los representantes de los distintos pueblos de la zona de riego eligieron por abrumadora mayoría a Javier Alonso Fierro, agricultor de Audanzas del Valle, que ya había desempeñado este puesto en una etapa anterior en la que se inició la modernización de la zona regable. La Organización Agraria Saja de León ha presentado el lunes, día 25 de enero, ante el Juzgado de Instrucción de lo Penal, escrito de denuncia contra el vicepresidente de la Diputación, Matías Llorente, y contra la diputada de Desarrollo Rural. Asaja acusa a ambos políticos por haber intervenido de forma decisiva desde cargos públicos de relevancia en el reparto de ayudas a las organizaciones agrarias, desde la Diputación Provincial para favorecer a la organización agraria y cooperativa a la que ambos pertenecen, y a la vez perjudicar a la organización rival, Asaja, mayoritaria en el sector. El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, celebrada el lunes 25, analizó la evolución del comercio internacional y su impacto en el sector agroalimentario. Varios ministros destacaron la necesidad de que haya igualdad de condiciones en los acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros países, respetando las normas medioambientales y de sostenibilidad que impone la política agraria europea. La Guardia Civil desarticuló en León una banda que ofrecía a trabajadores inmigrantes de manera irregular en determinados pueblos de la provincia, próximos a Mansilla de las Mulas. Asaja ha matizado que dichos trabajadores se ofrecían a cualquier tipo de empresarios y que los agricultores y ganaderos son conscientes de que no se puede contratar mano de obra que no esté regularizada y que se ha de cumplir el convenio de actividades agropecuarias. En este sentido, no consta denuncia alguna contra ganaderos o agricultores. El pasado miércoles se publicó el Real Decreto que regulará las ayudas de la PAC para el periodo transitorio de 2021 y 2022. La principal novedad es una convergencia del valor de los derechos de pago básico, de forma que aquellos que no alcancen la media de la región se incrementarán en una cuarta parte de la diferencia entre su valor inicial y dicha media regional en cada uno de los dos años, y eso será a costa de perderlo quienes tengan derechos por encima de la media regional. Ningún derecho valdrá en 2021 menos del 70% de la media regional, ni menos del 80% de la media regional en 2022. La Asociación de Juntas Agropecuarias de León comenzará en próximas fechas la revisión de equipos de tratamientos fitosanitarios, a los que se le pasó la primera revisión hace 5 años y que por lo tanto le caduca en este 2021. El equipo móvil de revisión organizará las visitas por pueblos, contando para ello con la colaboración de organizaciones agrarias y juntas agropecuarias locales. La Asociación de Juntas Agropecuarias no tiene ánimo de lucro y todos los beneficios que obtiene de este servicio, cobrando los importes más bajos del mercado, los revierte en el sector agrario provincial.
Y hasta aquí el repaso a los asuntos que estuvieron de actualidad en relación con el campo leonés en los últimos días. Nos vamos, pero A Pie del Campo regresará de nuevo con ustedes el próximo sábado. Disfruten de la semana y sean felices. Adiós.